damos inicio a la cuarta conversación con expertos temáticos que hemos planeado desde el curso Instituciones de la Memoria en el presente inédito de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, que es un curso dirigido a estudiantes de pregrado de Archivística y Bibliotecología. En la tarde de hoy tenemos a Isabel da Pena y a Armando Perla como expertos en el campo de la museología, con enfoque en memoria, derechos humanos y democracia. En nuestro curso nos hemos interesado por indagar en las distintas formas cómo las instituciones de la memoria han afrontado eventos críticos, tales como catástrofes ambientales, guerras, contextos de profundas desigualdades y pandemias, entre otros. En las conversaciones pasadas hemos invitado a profesionales y académicos que se desempeñan en bibliotecas, archivos y museos para conocer desde sus voces y experiencias que puedan ser referentes y servir al presente tan complejo que vivimos. Y sobre todo aportar a la formación de los futuros profesionales de las instituciones de la memoria. Hoy tenemos entonces como invitado, uno de nuestros invitados es Armando Perla. Armando es profesional en Derecho de la Universidad Lava de Canadá y tiene una maestría en Legislatura Internacional de Derechos Humanos de Lund University en alianza con Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law en Suecia. Es parte del equipo fundador del Museo de la Migración y la Democracia, actualmente en desarrollo en la ciudad de Malmo, en Suecia. Y también fue parte del equipo fundador del Museo Canadiense de los Derechos Humanos, donde ocupó el cargo de curador por casi 10 años. Armando ha trabajado en el desarrollo de numerosas exposiciones en Canadá y en el extranjero y posee una vasta experiencia en el desarrollo de procesos de investigación y de co-curaduría con poblaciones vulnerables e históricamente marginalizadas. Armando ha realizado la curaduría de exposiciones sobre derechos lingüísticos, libertad de expresión, migración, niños y mujeres, y es profesor de cátedra de la Universidad de Manitoba, donde enseña sobre leyes, derechos humanos e historia oral, y profesor adjunto de la Universidad de Winnipeg en Canadá. También tenemos de invitada a Isabel da Pena. Isabel es arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y especialista en intervención creativa de la Colegiatura Colombiana de Diseño. Realizó estudios monográficos en diseño, producción y montaje creativo de exposiciones en el Instituto Superior de Artes de Madrid y de gestión de museos en el programa intensivo de formación para nuevos líderes en el campo de los museos y las organizaciones culturales de América Latina de la Fundación TIPA de Buenos Aires. Isabel ha liderado los procesos de museografía y curaduría del Museo Casa de la Memoria de Medellín desde su fundación. Y desde este año en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Como arquitecta, coordinó el diseño arquitectónico de la expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín e hizo parte de los equipos de arquitectos que diseñaron el Museo Arqueológico de Jericó, la expansión, el Centro Cultural Plaza de la Libertad, el Parque Explora. Isabel cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos museológicos, pedagógicos, artísticos, escénicos y culturales con enfoque interactivo y experiencial. Se ha desempeñado como docente universitaria y es autora de diversos artículos en el campo de la museología. Bienvenido Armando, bienvenida Isabel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues desde este curso nos interesa mucho conocer la experiencia que ustedes tienen como curadores y museólogos de museos que realizan una labor formativa en derechos humanos, en democracia, museos que tienen como centro la pregunta por la memoria de quienes han vivido hechos de violencia, hechos traumáticos. Quisiera empezar por preguntarles por sus experiencias más actuales. Armando, preguntarle por cómo surge un museo dedicado a la migración
y a la democracia en Malmo, en Suecia, y un museo de los derechos humanos en Canadá. ¿De qué necesidades sociales, de qué contexto? Cuéntanos un poco acerca de cómo surgen estos museos. Sí, ok. Bueno, empiezo con el Museo de Derechos Humanos de Canadá. Este museo, la idea se inicia en el año 2001, más o menos, y se inicia desde una familia judía, magnates de los medios acá en Canadá, que querían crear un museo del Holocausto. Para que los niños y los jóvenes canadienses no tuvieran que ir cada año hasta Washington, D.C., al Museo del Holocausto de Estados Unidos, a aprender sobre el Holocausto y derechos humanos. Entonces, más o menos así se inicia la idea. Luego, el patriarca de esta familia se muere y la hija toma las riendas del museo y el proyecto se le propone al gobierno canadiense, al gobierno federal, de tomarlo, porque ellos se dan cuenta más o menos en el medio del proceso de que no van a alcanzar realmente a donar todos los fondos para que se cree el museo. El museo terminó costando como 360 millones de dólares y la familia dio como la tercera parte. Entonces ellos se acercan al gobierno canadiense y le piden que tome el proyecto. El gobierno acepta tomar el proyecto, pero con la condición que no sea un museo del Holocausto, sino que sea un museo de derechos humanos, o sea, que sea mucho más grande, ¿no? Y más el tema más comprensivo que es solamente el Holocausto. Entonces, en el 2008, el gobierno se responsabiliza a tomar el proyecto y el museo se convierte en el quinto museo nacional de Canadá y el primero que se construye fuera de la capital nacional de Ottawa. Entonces, se construye en Winnipeg, que es una provincia en Canadá que está en el medio del país, ¿no? Y entonces, el museo empieza a contratar ya personal a finales del 2009 y a los comienzos del 2010 llega, digamos, ya los primeros empleados que somos, nosotros como parte del equipo curatorial, somos de los primeros en llegar para empezar a planear todo cómo se va a desarrollar este museo. Entonces, cuando nosotros llegamos, el museo también decide realizar una serie de consultas públicas y se van por todo el país. Visitamos, creo que 25 ciudades a través de todo Canadá, preguntándole a los canadienses y a las personas, no solamente canadienses, pero personas en Canadá, qué tipo de contenido querían ver dentro del museo. Entonces era como, ¿cuáles historias? ¿Cuáles historias se conocen? Y todo. Entonces la gente empieza a hablar en todos estos tipos de como cafés abiertos. Había muchos que se daban en bibliotecas, en lugares públicos, ¿no? Era abierto completamente al público. Y la gente llegaba y daban todo este tipo de ideas, ¿no? Y cuando se terminó la primera ronda de las consultas públicas, todo este contenido que existía, pues era con el primer contenido que empezamos a trabajar nosotros como curadores. Algo que fue interesante también de este proceso del Museo Canadiense fue que el museo decidió no traer profesionales que habían sido entrenados en los campos tradicionales de la museología o de la historia o de esto, sino que querían profesionales que tuvieran experiencia en el área de los derechos humanos, experiencia en el campo, en el terreno, experiencia, digamos, de diferentes disciplinas que tenían convergencias o que tenían intersección con los derechos humanos. Entonces éramos, por ejemplo, yo era mi entrenamiento había sido en derecho internacional, había trabajado en diferentes continentes en el terreno, y las demás personas que ya también formaban el comité curatorial venían desde periodismo, de ciencias políticas, estudios indígenas, de genocidio, de diferentes tipos también de disciplinas, ¿no? Que siempre conectaban con los derechos humanos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con este contenido, como te comentaba, y empezamos a ver en qué galerías se iba a incluir todas las historias, hacer la curaduría, ¿no?, de las historias, y empezar a ver también qué historias faltaban. Y ya cuando empezamos a definir, digamos, también cada curador y curadora,
qué área o qué galerías iban a tener a su cargo, empezamos nosotros a hacer toda esta investigación, regresar al terreno, empezar a reunirnos con las diferentes comunidades, empezar una segunda ronda de consultas públicas, ya más puntuales, no con estos grupos específicos, para empezar a desarrollar las historias conjuntamente. No todos trabajamos conjuntamente con comunidades, porque habían también, digamos, gente que tenían perspectivas más tradicionales, como historiadores, que no se movieron nunca de su escritorio, que se quedaron, hicieron las exposiciones que hicieron desde el escritorio a puro libro. Pero, como te digo, también habíamos otras gentes que teníamos disciplinas diferentes y que habíamos trabajado en el área de derechos humanos, que sí trabajamos ya con comunidades. Nosotros pues trajimos también esos conocimientos al museo. Esto era interesante porque mucho el museo, cuando se estaba construyendo, recibió mucho criticismo, mucha crítica acá en Canadá por del sector de museos, ¿no? Porque nos decían, es que es un museo, no hace eso. Lo que ustedes están planeando hacer, o sea, no tiene sentido, porque como profesional de museos no hacemos esto, así no se trabaja. O sea, ¿para qué ustedes van a trabajar? Y aquí en Canadá, en Colombia, yo sé que ustedes trabajan muchísimo con comunidades y están todo esto, pero acá en Canadá no era algo, además 11 años atrás cuando empezamos, que realmente se trabajaba de esta manera, ¿no? Tal vez sí se hacía en los museos que eran dirigidos por los pueblos indígenas de Canadá, porque también, digamos, son comunidades que siempre trabajan de esta manera, pero en el sector museo, digamos, más tradicional de Canadá, están 50 años atrás, digamos, de lo que puede estar Colombia, que puede estar muchos países como Sudáfrica, que sí trabajan con comunidades. Entonces, nosotros traer esos conocimientos, como dije, recibía bastante esta como, este como freno, ¿no? Y estas reacciones del sector. Finalmente, bueno, después de todo, para no hacer la historia tan larga, terminamos de 5 años de estar trabajando en la preparación del museo. Abrimos el museo y muchas de las exposiciones se recibieron, fueron muy bien recibidas, las que habían sido realmente creadas con las comunidades, y ya luego así empezamos, continuamos a trabajar. Yo, para mí fue un proceso de educación, ¿no? Porque yo nunca había trabajado en un museo, no había trabajado con comunidades dentro de un museo, había trabajado con comunidades, pero en otro tipo de ambiente, ¿no? Entonces, yo aprendí muchísimo, además de los profesionales de museos que también estaban trabajando dentro del museo, ¿no? Porque no éramos solamente los curadores, sino que habían disciplinas y cargos diferentes. Entonces aprendí muchísimo y aprendí muchísimo de las comunidades. O sea, fue la escuela más grande que yo pude tener, ¿no? Entonces cada vez se iba, cada exposición iba tomando diferentes ángulos, diferentes lecciones que se iban tomando. Y así pues terminé, como bien dijiste, pues casi por 10 años trabajando en estas diferentes exposiciones. Y algunas de estas, bueno, fueron las primeras que se lograron también sacar, que se llevaron como exposiciones itinerantes, se llevaron al Senado de Canadá, Guatemala, diferentes lugares, ¿no? Sudáfrica también. Y luego de eso pasé a trabajar en el proyecto del Museo Sueco. Y este proyecto era interesante. Yo llegué a Suecia porque justamente me invitaron a dar una conferencia sobre una exposición que yo había trabajado con trabajadores migrantes que venían a Canadá, de todas partes del mundo, incluyendo Colombia, muchos de Latinoamérica. Entonces, yo trabajé esta exposición, se hizo bastante reconocida y me invitaron a presentarla en Suecia cuando ellos empezaron a planear esta idea de un proyecto, de un museo que podría ser de migración y democracia. Entonces, así entré en contacto con ellos y luego terminé mudándome de regreso a Suecia, porque ya había vivido en Suecia antes, no, y regreso la segunda vez, pero ya trabajar también en este proyecto de un museo que se construye también desde abajo, consultando con muchísimas comunidades en Suecia. Siguió también un poco pues el proceso de la consulta pública iniciado en el Museo de los Derechos Humanos acá en Canadá, para influenciar también lo que se estaba haciendo en Suecia. Viajamos por muchísimas ciudades de Suecia también preguntando a la gente. Bueno, primero era si querían un museo. Ahí era todavía un paso más atrás, ¿no? No era solamente qué quieren ver en el museo, sino qué quieren ustedes un museo y cómo quieren que funcione y todo esto. Y pues así también se llegó a la conclusión de todo lo que se recabó de estas consultas públicas, que el pueblo sueco quería ver historias representadas en este museo
de los grupos que habían sido históricamente marginados, que habían sido excluidos de las narrativas oficiales de la historia sueca, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual, como en Canadá, la idea que se tenía, pues, era del sueco, rubio, blanco, ojos azules, hombre, que construye la historia y todo esto. Entonces, muchísimas de las comunidades con las que estábamos trabajando eran comunidades suecas racializadas. Entonces, estas comunidades querían ver por los afrosuecos, digamos, había muchísimas comunidades, la comunidad colombiana, chilena también, que habían estado, salvadoreña, que habían estado hace muchos años en Suecia, que decían, la comunidad persa también, que decían, nosotros hemos contribuido a la democracia sueca a través de todos los años, hemos hecho todo esto y entonces nuestras historias no están representadas en ningún museo nacional y queremos ver nuestras historias de esta manera. Entonces, ahí fue que decidimos más o menos también utilizar el método de la historia oral, que fue también un método que se utilizó en el Museo Canadiense de Derechos Humanos para la colección del Museo de Derechos Humanos, es una colección de historias orales, ¿no? Porque era justamente lo que la gente quería ver, sus historias. Y lo mismo pues se hace en Suecia. Y lo que empezamos fue a planear una manera en la cómo nosotros podíamos trabajar ética y responsablemente con estas comunidades. Porque muchas veces lo que pasa, ¿no?, es que los profesionales de museos llegamos a a las comunidades, nos robamos las historias, las ponemos en una exposición, jamás regresamos. Y entonces eso, pues esas lecciones yo las había aprendido ya en el museo en Canadá, ¿no? Entonces ya allá era de aplicarlas de otra manera. Era en Canadá, por lo menos, no tuvimos una política oficial institucional del museo de ética y de trabajar responsablemente con estas comunidades. Entonces en Suecia ya realmente queríamos institucionalizar esto, ¿no?, para que fuera oficial y para poder trabajar de esta manera. Se construyó un espacio temporal donde continuamos a crear y a desarrollar estas relaciones con las comunidades antes de hacer un museo o lo que sea, sino que era nada más priorizar las relaciones antes que priorizar un edificio y, digamos, los ladrillos y el cemento, priorizar las relaciones. Entonces, eso era bien importante allá. Y pues ese espacio estuvo abierto por 2 años y para justamente realizar todo tipo de programas, toda la programación, toda la mediación que se llevaba a cabo en ese espacio era liderada por las comunidades. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que compramos los muebles, las pantallas, los micrófonos, todo el equipo que se necesitaba para hacer cualquier tipo de evento y lo ofrecíamos gratis a las diferentes comunidades. Entonces, las comunidades podían venir y hacer poner sus nombres de la organización en el calendario, decir para qué lo necesitaban y lo podían ocupar. No, las actividades no tenían que estar relacionadas a ningún tipo de trabajo museológico. O sea, si querían hacer una fiesta de 15 años, la podían hacer ahí. Si lo que querían hacer era, por ejemplo, un recital, lo podían tener. Entonces, por ejemplo, teníamos a veces compañías de teatro comunitario que hacían sus prácticas, porque no tenían espacios, no podían pagar por espacios, entonces lo hacían en el espacio nuestro. Habían compañías de danza también que hacían sus ensayos. Entonces, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Para poder realmente primordialmente establecer las relaciones y ganar la confianza de estas comunidades para luego poder trabajar juntos en otros tipos de proyectos que se decidieran también desde el principio conjuntamente con las comunidades. Y pues eso más o menos fue el proyecto allá. Y ahora pues ya estoy en otros proyectos, ya no estoy en Suecia, así que ya es siempre estoy sigue avanzando. Bueno, este diálogo está muy interesante porque nos está poniendo a relacionar 3 contextos muy distintos, Canadá, Suecia, Colombia, Medellín, con el Museo Casa de la Memoria. Isabel, ¿cómo surge el Museo Casa de la Memoria? ¿Cuál es ese contexto del que surge el Museo Casa de la Memoria para hacer como un contraste pues, con el surgimiento de los museos que nos acabó de mencionar Armando? Voy a proyectar por acá a pantalla como para tener un poco la imagen del Museo Casa de la Memoria en sus fases iniciales. Pero el Museo Casa de la Memoria, pues obviamente surge en un contexto de conflicto muy complejo, que es pues, el conflicto que todos nosotros como colombianos conocemos, del cual pues algunos conocen profundidades y han tenido que vivir esas dificultades en momentos pues muy álgidos
y pues en un conflicto que es absolutamente enmarañado, ¿cierto? En donde no hay negros y blancos, donde las relaciones humanas también con las formas de una cultura que está atravesada por temas de violencia todo el tiempo, ¿cierto? De las formas de actuación, digamos, que te vienen también como mucho de los contextos y de la desigualdad. Y surge, pues, posterior a un proceso casi de reintegración, digamos, lo nombraríamos a hoy, ¿cierto? De la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en el 2003, digamos, con todo un ambiente dentro de la administración municipal propicio para la construcción de vínculos de reconciliación en la ciudadanía, para reconocer también los hechos pues tan atroces que puedan haber sucedido, pero también las posibilidades de acceder a la verdad por parte de las víctimas, y surge en el marco del programa de atención a víctimas, que en ese momento pues estaba a cargo de Gabriel Jaime Bustamante, con un equipo que trabajaba en territorio todo el tiempo, que digamos que de primera mano estaba conociendo esas realidades en los distintos lugares, las realidades de las víctimas, y en el proceso también de la ley de víctimas, que estaba relacionada con poder generar unas medidas de satisfacción, unas garantías para la no repetición, y entre ellas pues está una que se refiere a los procesos de reparación simbólica. Y digamos que desde las mismas víctimas empieza a nombrar la necesidad de tener un espacio para ellas, y ahí surge, parecido digamos a lo que contaba Armando, un proceso de consultas ciudadanas, ¿cierto? En donde en paralelo se empieza a definir, bueno, cuál es ese lugar del museo, en dónde debería estar ubicado, y un poco se piensa en el centro de la ciudad como el corazón de la ciudad, en donde digamos que tenemos ese acceso desde las distintas comunas, y digamos un acceso, sí, porque en un momento se pensaba si en el poblado, si más tirado pues hacia las laderas, porque todo el tema de los parques, bibliotecas y las bibliotecas también habían estado asociados a poder tener equipamientos que ayudaran a la equidad en otras zonas, y finalmente se define hacerlo en el centro, en un lugar que digamos que para poder recibir el museo también genera un proceso de renovación asociado al pues, de la nororiental, pero digamos que más allá que todo eso, pues surge la posibilidad de construir procesos de memoria con las víctimas y desde los mismos territorios, porque el museo nace, digamos, en el vientre de ese programa de atención a víctimas, ¿cierto? Entonces es casi que tiene un sello ahí muy marcado de ese relacionamiento. Los procesos, digamos, del museo empiezan incluso antes de que hubiera edificio, ¿cierto? Las idas a territorio, el conocer también, digamos, a través de talleres, esos procesos y esas voces de las víctimas, pero también ampliarlas a la ciudadanía a través de unas consultas ciudadanas. Aquí, por ejemplo, está el túnel de la memoria que se llevaba a los distintos barrios y se construían procesos de memoria, corototecas las llamaban, o proceso a través también incluso del archivo, del álbum familiar, ¿cierto? De las fotografías. Se comenzó justamente como por el tema del archivo. Y en su momento se tuvo el CRAM como una primera colección, que es el Centro de Recursos para la Activación de la Memoria. En ese momento se tenía un centro de documentación al servicio de la comunidad, en donde empezaba a haber un archivo que empezaba a generar esos sentidos también del museo como lugar que preserva, que difunde, ¿cierto? Más allá que solo el tema de la lectura, generando pues como un relacionamiento también con esas voces de las comunidades. Entonces, el museo, pues en definitiva, la forma también de ser museo y ser casa, pues viene de esas consultas ciudadanas que se hicieron a muchos sectores. De ahí pues está el sector, sí, académico, distintos territorios, porque con Corporación Región se trabajó justamente y directamente como poder estar en el territorio haciendo las preguntas.
Y de ahí es que sale la necesidad de que no sea solo una casa para estar, conversar, sino que también sea un museo que preserve, que permita pues divulgar, que permita construir relato y narrativa. Y digamos que entre 2006 y 2010 más o menos se construye la idea de poder generar un museo Casa de la Memoria, tener este lugar en el centro de la ciudad, que lo que les decía, de alguna manera hay un montón de gente que se tiene que reubicar en otros lugares para poder tener el museo ahí, y hay ahí también unos dolores asociados a esas reubicaciones con los que también hemos trabajado pues en construcción de memoria, pero se construye al lado de la Quebrada Santa Elena, 3 cuadras más arriba del Teatro Pablo Tobón Uribe. Para los que no lo conocen aún, pues en este momento está abierto toda la zona de memoriales, espacio público, y se empieza a apropiar a través justamente de la construcción de memoriales, de procesos, sí, de conmemoración, de reconocimiento también de fechas emblemáticas, mientras a la par se iba construyendo el guión, que entre, digamos, yo entré al museo en 2011, ¿sí? Con unas características muy distintas a las que nos compartía Armando, porque aquí un poco la cultura, voy a dejar de presentar en un momentico la cultura en Colombia, pues también de la museología es un poquito, o en general, es menos de la planeación, ¿cierto? Entonces, casi que aquí, este siendo un museo público, un museo del Estado, que también tiene, digamos, ese deber de generar el proceso de reparación con las víctimas, pues está también como organizado, enrutado por unos tiempos, que son los tiempos de las administraciones municipales. En este caso, el museo es de la Alcaldía de Medellín, que pues hace año a año un gran esfuerzo para mantener pues este espacio como unidad descentralizada de la alcaldía, que le brinda cierta autonomía, pero al mismo tiempo, digamos que depende de esos tiempos. Y en su momento era 2011 y se necesitaba en cuestión de 3 meses tener un proyecto museográfico montado para que respondiera a todas estas consultas y a un relato pues que obviamente tenía una investigación ya generada, pero en unos tiempos muy álgidos. Entonces, digamos que la forma de trabajo inicialmente fue a través de la apropiación de los espacios públicos, a través de los talleres, a través de la construcción de esos relatos directos de las comunidades, y posteriormente ya en un trabajo un poco más largo, en el que también participó Verónica Mejía, que está acá como docente, pues tuvimos la oportunidad de pasar ese diseño que se hizo de sala en cuestión de 3 meses y medio, en el que pues lideré un equipo en conjunto con personas que contratamos por el Museo de Antioquia, poder construir un relato con un contenido y unos sentidos narrativos ya al interior de esa museografía que se había desarrollado. Y digamos que para el museo fue algo también importante la forma de concepción de su sala central, porque digamos que fue entendida como un espacio de interacción, como un espacio dialógico. El poner la palabra en el centro ha sido pues de alguna forma un asunto fundamental en la forma de entender la museología, de entender también el archivo, que no es estático, que siempre se pone en cuestión, que cuando ponemos una imagen, esa imagen la podemos intervenir, que cuando ponemos un relato es también para mirar las muchas voces que hay alrededor de ese relato, y pues la sala se fundamenta en construir no una verdad, sino las múltiples verdades que hay alrededor del conflicto armado, pero también las múltiples voces que han hecho resistencia y resiliencia frente a ese conflicto. Entonces, la sala evidentemente pues tiene un carácter interactivo importante, y pues nos encontramos con la necesidad de continuar ese proceso a través de proyectos como exposiciones temporales, laboratorios, el programa del museo como tal, cultural y demás, que refuerza ese proceso y esa conversación. Y de alguna manera, pues una infraestructura que se supone que estaba hecha en 2 naves, finalmente la hacen en una sola nave para poder tener de alguna manera a tiempo la construcción, y para poder tener algún recurso para el contenido de esa construcción y no dejarlo vacío. Y pues finalmente los espacios del museo no necesariamente se usan para lo que fueron diseñados, porque justamente nos hemos apropiado es con la voz, con la palabra, con las acciones, con la cultura de estos espacios, que usualmente podrían ser o el café o el restaurante, el museo, que son igualmente importantes para la vida de una institución,
institución, porque también ahí se generan esas otras, esos otros vínculos cotidianos, pero que nos han permitido pues tener las representaciones puestas en escena ahí todo el tiempo. Entonces es un relato inacabado, ese es el gran reto nuestro, pues que el conflicto continúa y que aquí día a día, e incluso pues en la pandemia, por muy encerrados que estuviésemos, los temas pues de violencia y las formas de resistencia y de buscar esa igualdad también, de esa equidad a través de las acciones del museo, pues están todo el tiempo volcadas a un trabajo con la gente, con las comunidades y obviamente a unos procesos también de investigación que nos refieren entonces unas investigaciones que pueden estar más a largo aliento, pero otras que están pasando en el curso de las situaciones y que tenemos que lograr por lo general en el marco de un año, en cuestión casi que de 8 meses, desarrollar por este tema de los tiempos presupuestales que se tienen pues en la administración, y eso es un reto muy, muy grande. Bueno, no sé qué más podría contar. Pues nos gustaría mucho, desde la experiencia que ustedes tienen, que nos contaran cuál o algo de lo que creen ustedes es la diferencia entre un museo de arte, un museo de historia, un museo convencional, y un museo de la memoria, un museo de los derechos humanos, de la migración y la democracia. ¿En dónde creen que está ustedes el punto que diferencia estos tipos de museos o estos museos especiales en los que ustedes trabajan? Para que quieras empezar. Y se empieza. Un ruidito, no sé si cuando yo hablo también se escucha ese ruido. No, bueno, no sé, o algo que se está escuchando así como raro. Creo que es el de Verónica que está teniendo un problema. ¿Me escucha mejor? Sí, mejor. No, les preguntaba por la diferencia entre un museo convencional de historia o un museo de arte contemporáneo, a un museo, entre un museo convencional y un museo como en el que, como los museos en los que ustedes han trabajado, un museo de la memoria, un museo dedicado a los derechos humanos. Yo creo que ahí hay pues un asunto fundamental, es que en el Museo de los Derechos Humanos está el sujeto, el visitante, como parte central del espacio y de la reflexión, ¿cierto? Obviamente es un sujeto que está construido también a través de un contexto, de unas realidades que lo atraviesan como persona a nivel individual, a nivel íntimo, pero también que lo relacionan con situaciones del colectivo y de lo social y con su lugar también en relación con esa sociedad, ¿cierto? Entonces digamos que en el centro está el sujeto y ahí pues está también esa relación con los demás y esa sociedad en un asunto, digamos, de las formas, de la cultura, de aquello que nos hace y nos constituye y del respeto por la vida ante todo, ¿cierto? El respeto de los derechos humanos ante todo. Está ahí como dentro, digamos que inicialmente cuando yo empecé en el museo me llamó mucho la atención que digamos, había un recurso para hacer una exposición y realmente yo siento que el recurso estaba pensado como para tener unas obras de arte en el espacio sin necesariamente tener posibilidades de interactuar y dialogar, ¿cierto? El paso, digamos, del museo contemplativo al museo dialógico, al museo en el que ese relato no lo está contando la institución como el relato oficial, si bien somos museo estatal, ¿cierto? Sino que ese relato es con las voces de las personas que han sufrido los hechos, con las voces de quienes viven, habitan la ciudad desde lo urbano, desde lo rural, en este caso, pues porque el énfasis es más Medellín, pero esta Medellín está llena de personas de otras regiones, ¿cierto? Y de Antioquia también en gran medida. Entonces, yo creo que esa es como la gran diferencia.
que hay y que, digamos, en el Museo de Memoria o en los museos de derechos humanos, me atrevería a decir por los ejemplos que hay, por ejemplo, con, válgase la redundancia, con el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de Chile, ¿cierto? Que también tienen pues un asunto de una relación muy marcada con el archivo, con algunos museos del Holocausto, que tienen una relación muy directa con las familias, con las comunidades, ¿cierto? Y entonces son museos en donde el vínculo también hace la diferencia. No es un visitante que viene a conocer, pues, sea un museo de ciencias, un tema de conocimiento y ya, sino que también es una comunidad que hace parte del museo, ¿cierto? Y que se vincula dentro del museo desde su compromiso también social. Y de alguna manera la vocación de estos museos es también un poco esa, poder abrir los ojos frente a lo que no hemos visto de las realidades de los demás, ¿cierto? Y poder encontrarnos en la construcción de una mejor sociedad, ¿cierto? Y para Armando, Isabel nos habla que el centro es el sujeto, nos habla de la importancia y del vínculo con la comunidad en este tipo de museos. Armando, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son esos puntos que diferencian a un museo convencional a un museo convencional de un museo de la memoria o de los derechos humanos? Sí, gracias. Gracias, Isa, por la respuesta. Me parece increíble. Y yo tal vez voy a ser un poco más, un poco menos ortodoxo en la manera en la que voy a enfocarme en la pregunta. Porque yo siento que, por lo menos desde mi experiencia, yo veo el museo de cualquier tipo que sea el museo, yo lo veo como un instrumento en servicio a la comunidad. Sea un museo de arte, sea un museo de derechos humanos, de memoria, tal cual. Para mí lo que es importante es quiénes están dentro del museo y cómo las personas que están dentro del museo van a realmente darle forma, ¿no? a lo que el museo va a hacer. Por ejemplo, quizás cuando yo empezaba en el trabajo del Museo de Derechos Humanos acá en Canadá, o en el de Suecia, que era Migración y Democracia, estaba yo tal vez un poco más enfocado o pensaba en que solamente en este tipo de museos yo podía hacer el tipo de trabajo que yo estaba haciendo. Pero una vez que empiezo a expandirme y empiezo a viajar y empiezo a visitar y a colaborar con diferentes tipos de museos, me empiezo a dar cuenta que realmente en cualquier tipo de museo podemos hacer este tipo de trabajo. Un ejemplo que a mí me parece increíble y que yo uso muchísimo es el Museo de Antioquia. Es un museo de arte que yo siento está haciendo de los trabajos de museología de derechos humanos, de museología desde abajo, más increíbles en el mundo. A mí me parece increíble, me parece fantástico, me parece que está haciendo mejor trabajo de derechos humanos que el Museo de Derechos Humanos de aquí de Canadá, por ejemplo. Entonces, para mí, digamos, yo siento que, como te digo, es realmente las personas que están dentro de los museos quienes realmente le dan esa forma y le dan las diferencias y los matices a los que queremos llevar. Obviamente, sí, digamos, los medios o los vehículos a los que se va, a través de los cuales se van a contar las historias y las narrativas son diferentes. Pues un museo de arte va a utilizar, digamos, el arte como este vehículo, ¿no? En un Museo de Derechos Humanos tal vez se pueden utilizar los testimonios, las historias orales. O sea, tal vez lo que va a ir cambiando son el tipo de colecciones o el enfoque que se tiene sobre esto, sobre este patrimonio, ¿no? Pero el tipo de trabajo, yo siempre, digamos, esta es la investigación en la que estoy justamente trabajando ahora desde la Universidad de Montreal, que es en cómo esta museología de derechos humanos o esta museología desde abajo que yo le estoy nombrando, ¿no? Cómo puede ser utilizada en diferentes tipos de museos, particularmente en los museos de arte, ¿no? Porque yo siento que es la manera de trabajar. Cuando yo hablo, por ejemplo, de museología de derechos humanos, yo hablo desde los derechos humanos no solamente como un contenido que se pone en las paredes, un contenido que va a ser una exposición, sino que hablo de los derechos humanos desde una metodología, una forma de trabajar dentro del museo. Entonces, donde cada proceso que se lleva a cabo dentro de la institución está influenciado por este enfoque de derechos humanos. ¿Y qué quiere decir este enfoque de derechos humanos?
pues quiere decir que vamos a priorizar las voces históricamente excluidas, que las vamos a ser partícipes significativamente de cada proceso, de cada etapa, de cada proyecto que se lleva a cabo dentro del museo, ¿no? Entonces, por eso yo siento que en este aspecto, para mí, desde mi perspectiva, yo no veo tanto la diferencia, porque yo siento que desde cualquier tipo de museo podemos realmente contar estas historias, hablar de cuestiones. Por ejemplo, el Guggenheim en New York, que estaba hace poco, tenía esta exposición sobre Basquiat, ¿no? Que es un artista increíble, bueno, americano, pero con sus raíces en Haití, que también contaban estas historias de derechos humanos a través de su arte, ¿no? Hay muchísimos museos que cuentan, para mí es eso, o sea, el museo es un dispositivo para poder contar esas historias, y cualquier museo puede contar esas historias que han sido excluidas de las narrativas oficiales. Y yo siento que para mí, como activista dentro de los museos, es lo que me interesa. Entonces yo siento que cualquier museo, no creo que no respondí tanto a tu pregunta, la respondí un poco desde mi perspectiva, como yo veo los museos, pero sí siento que, sí sé que hay diferencias, pero como te digo, yo siento que yo veo el museo como un instrumento para poder avanzar ese activismo y ese trabajo de derechos humanos. Sí, de hecho el Museo de Antioquia, por ejemplo, para el Museo Casa de la Memoria, fue referente, fue gran referente en su momento de creación, porque ellos tenían un proyecto que se llamaba Museo y Territorio, ¿sí? Y también incluso una exposición, pues, y exposiciones, bueno, en general han logrado también unos relatos, unas narrativas muy marcadas frente al tema también. Sí, temas de memoria, obviamente es del Museo de Antioquia, entonces también tiene esa vocación de entender pues lo sociopolítico, y sí, tienes toda la razón. Incluso es cuando, hay veces cuando nos miramos, yo siento que, y mirando también lo que dice el LICOM de lo que debe ser el nuevo museo, ¿cierto? O no, y lo mencionan diferente, lo que dice el gremio o los profesionales de los museos y lo que están pensando que debería ser el museo hoy en día, pues está muy relacionado con lo que se hace en este tipo de museología, que es más social, más crítica, más relacionada pues con la acción. Y también ahí, digo, y ocupé el ejemplo del el Museo de Antioquia, ¿no? Porque en lo que estábamos hablando, que de museos de qué tipos, ¿no? Porque es un museo de arte que hace este tipo de trabajo, sí. Pero Museo Casa de la Memoria para mí es otro referente, no solamente colombiano, sino que es un referente internacional, global. O sea, el trabajo que el Museo Casa de la Memoria hizo durante la pandemia con respecto al trabajo junto con la alcaldía también, con las comunidades, yendo a tratar de contener, ¿no?, la pandemia, que se riegue más, o sea, el trabajo de educación, el trabajo, todo este tipo de trabajo que se llevó a cabo durante la pandemia y que todavía continúan ustedes hacer, ¿no? El repartir los víveres, o sea, todas estas cuestiones, para mí, realmente, o sea, cuando yo me di cuenta de todo este trabajo que estaban haciendo, era algo que en ninguna otra parte del mundo estaba haciendo, ningún otro museo. O sea, con el hecho de que, bueno, Isabel y yo escribimos una pieza, ¿no?, invitados por el ICOM, sobre el trabajo justamente de liderazgo, el rol de liderazgo que el Museo Casa de la Memoria tomó durante la pandemia y cómo estaba liderando el camino para todos otros museos alrededor del mundo, ¿no? Cómo estaban realmente, ahora en estos momentos en los que nos encontramos, donde muchísimos museos tienen tanto problema con demostrar, alrededor del mundo, de demostrar la relevancia para nuestras sociedades, o sea, ver el Museo Casa de la Memoria convertirse en este útil, ¿no? Como yo digo siempre, el museo es un útil, ¿no? Y de ver el Museo de la Casa de la Memoria convertirse en este útil para poder realmente ser un agente de cambio social, ser un agente cuando se necesita más en las comunidades, es para mí algo que realmente te viene a dar vuelta a la cabeza y que muchísima gente alrededor del mundo notó, ¿no? O sea, conectamos a Casa de Memoria con el museo, con Smithsonian, Museo de Historia Americana, o sea, museos de aquí de Canadá también, el Museo del Holocausto de Canadá, el Centro de Historia de las escuelas residenciales indígenas también, el Museo Nacional de Australia. O sea, todos querían saber lo que estaba haciendo Museo Casa de la Memoria, ¿no? Y los logramos conectar a través de eso. Entonces, para mí ha sido
realmente, pues yo, como dije, terminé mi trabajo en Suecia y el plan era llegar a Medellín, ¿no? Porque yo tengo una admiración tan grande por el trabajo que se realiza, por el trabajo que se realiza en los museos de Medellín, que bueno, no se logró hacer ahorita por toda esta cuestión de la pandemia, pero realmente sí, yo los veo los museos y el trabajo que se hace ya como un referente mundial, no solamente colombiano. Obviamente, no son perfectos, siempre hay cosas que se pueden mejorar, y esto pues también en todo el mundo, ¿no? Lo que falta, siento yo a veces, que se puede hacer y que donde hay mejoras es la representación de voces completamente excluidas de la sociedad dentro de las posiciones de liderazgo dentro de los museos. Y esto no solamente en Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino que en todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, voces afrodescendientes, indígenas, no las vemos representadas en el liderazgo de muchos museos. Y como digo, no solamente en Medellín, sino que en todas partes del mundo. Y ahí es donde yo siento que sí todavía nos queda trabajo que hacer. Frente a la respuesta que nos dieron, uno podría decir entonces que estos museos, los museos de derechos humanos, los museos de la memoria, pueden o han sido referentes para los museos convencionales. Y al mismo tiempo, el museo de arte o el museo de arte contemporáneo o de historia ha servido de referente para los museos de memoria y este tipo de museos de los que estamos hablando. ¿Cómo es esa relación? Porque frente a lo que dijeron, a mí me queda como, me inquieta y me parece muy interesante el enfoque de Armando, de decir, es que en cualquier museo de cualquier tipo se puede implementar una metodología de trabajo, de fomento de los derechos humanos. Y digamos que ese es un aspecto innovador, ¿cierto? Digamos que como han sido los museos, la historia de los museos no han implementado, o sea, desde el principio eso obviamente no está y no hizo parte como de aquellas causas que dieron origen a los museos, otras causas completamente diferentes. ¿Cómo es esa relación? Si es una relación de doble vía, si estos museos de la memoria de los que estamos hablando han servido de referentes para los museos convencionales. ¿Cómo creen ustedes que podríamos pensar en esa relación? Yo creo que realmente hay museos alrededor del mundo que se han destacado por el tipo de trabajo que hacen, ¿no? Por ese tipo de trabajo que centraliza las voces de las comunidades, las voces que, como digo, han sido excluidas históricamente. Por ejemplo, me pongo a pensar, otro referente internacional increíble es el Museo del Distrito 6 en Sudáfrica, que hacen otro trabajo que es comparable al que se hace en Medellín, ¿no? Para un museo que se inicia desde una comunidad, es un museo que es un museo muy político, muy activo políticamente, ¿no? Que se inicia para, además, abogar por la reivindicación de las tierras de las que habían sido desposeídos los vecinos, los habitantes del Distrito 6 en Sudáfrica. Trabajo de colección con las comunidades que se hace, que es increíble allá también. El Museo del Distrito 6 de Sudáfrica ha influenciado muchísimos museos alrededor del mundo. Vemos a Bonita, que había sido la directora hasta principios de este año, ¿no? Que ya se va por retirar. Ha viajado por todo el mundo, justamente hablando también, digamos, y no es un museo ni de arte, no es ni un museo de derechos humanos, sino que es otro tipo de museo, ¿no? Que es un museo comunitario. Museo Nacional de Nueva Zelanda es otro referente increíble, ¿no? En cuanto a sus perspectivas indígenas, de cómo se trabaja desde la colección. El Museo Nacional de Nueva Zelanda está dividido como en dos partes, una parte que es completamente indígena y la otra parte que es, digamos, no indígena, que es también relacionar un poco cómo el país está configurado. El equipo indígena del Museo de Nueva Zelanda, Te Papa, se llama, hace un trabajo formidable desde la repatriación de sus ancestros que están regados por todo el mundo, ¿no? O sea, hay hasta capas y ¿cómo se dice? Remains, restos humanos
En Museo de Illinois, por ejemplo, tienen aquí en Estados Unidos, hay capas en Dinamarca, entonces está todo regado y han también creado estos referentes de cómo crear estos procesos de repatriación respetuosamente desde la comunidad. Han creado referentes de cómo crear colecciones junto con las comunidades, colecciones que son instrumentos que se continúan a utilizar, que se llevan, se hacen parte de la colección del museo y luego se pueden sacar. O sea, que estos museos les da como un poco de temor, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo vamos a utilizar este instrumento y llevarlo y ser parte de las ceremonias que están tomando ahorita? Si va a haber, puede haber daño. Y son los artefactos del museo, ¿no? Y eso el Museo de Tepapa lo han logrado llevar muy bien y negociarlo de la mano de las comunidades. Entonces, yo creo que el Museo de Queens, de New York, también, tienen un trabajo comunitario increíble, han hecho de un parqueo que estaba cerca del museo, han hecho una plaza, Corona Plaza, con las comunidades latinoamericanas. Bueno, es increíble porque este museo es otro museo de arte, que el tipo de programación que tienen, por ejemplo, las comunidades que están fuera del museo son comunidades hispanohablantes y también comunidades chinas. Entonces, la comunidad china, por ejemplo, ellos tienen en su programación, en los tipos de programas de mediación, tienen, por ejemplo, clases de cantonés para hispanohablantes o clases de español para cantonés hablantes, ¿no? Y entonces, de esta manera, tratan de hacer lo que les llaman ellos como un puente entre comunidades y que se acerquen las comunidades dentro del museo. Hacen también, por ejemplo, festivales de cine, donde tienen cada mes muestran una película LGTBI y, por ejemplo, al mismo tiempo hacen un programa con una comunidad, por ejemplo, la hispana o la comunidad china, que tal vez no se juntan tanto con la comunidad LGTBI, no se ven tanto, no tienen interacciones y, por ejemplo, hacen estas actividades simultáneas y hacen que, por ejemplo, la pausa, ¿no?, o el receso sea al mismo tiempo. Entonces, el café lo toman juntos las comunidades para que ahí también se puedan crear estas sinergias y estas relaciones. Yo creo que sí, o sea, como te digo, o sea, de todos estos referentes y todas estas influencias, tantos, podría hablar de más, ¿no?, museos que hacen cosas interesantísimas, que son por las comunidades alrededor del mundo. Yo creo que el hecho, por ejemplo, de que ahora más en la pandemia estamos tan conectados y que podemos oírnos los unos a los otros y darnos cuenta de lo que está pasando en este museo, por ejemplo, en Sudáfrica, ya no tenemos que ir a todas las conferencias, o sea, antes eran muy pocos los privilegiados que les tocaba viajar, ¿no?, y ir a conocer a esta gente. Entonces, ahora tenemos muchísimo más acceso porque estamos conectados en línea. O sea, la pandemia, tal vez, una de las pocas ventajas o buenas cosas que ha traído ha sido esto. Y como decías, Verónica, o sea, estos referentes que se dan en todos tipos de museos, ahora están influenciando todo el trabajo y entonces todo se va cambiando, vamos tomando ejemplos de esto, de lo otro, y entonces el trabajo que se va dando dentro de los museos, no importa el tipo, ¿no? Entonces vamos siempre tomando estas prácticas, que para mí, te digo, o sea, es increíble poder tomar referentes de museos de arte, de museos de historia, de derechos humanos, lo que, por ejemplo, Casa de la Memoria hizo. ¿Cuánta gente no ha seguido ahora la inspiración, ¿no?, lo que el Museo de Antioquia también está haciendo? Entonces, siento que sí, o sea, estamos viviendo en este mundo donde los museos se están alimentando los unos a los otros. Y también, para regresar a tu pregunta, algo que yo siento que es importante es que la mayoría de museos hemos visto que el sistema bajo el que han sido creados y en el que continúan a trabajar ha fallado. Le ha fallado a las personas más vulnerables de nuestras sociedades. O sea, esto lo hemos visto porque ha salido todos los trapitos sucios han salido al sol desde este verano y se ha expuesto todo. Entonces, este sistema bajo el que los museos han sido creados, que ha sido un sistema que ha favorecido a las élites, un sistema elitista que ha visto el arte como algo que no es accesible a las masas, es un sistema que, como digo, es un sistema que ha fallado, un sistema que está podrido. Entonces, ahora necesitamos nosotros crear algo nuevo, crear nuevas formas de trabajo, un sistema nuevo que sí esté en función de las sociedades y en función de los que están más vulnerados, ¿no?, que han sido más vulnerados en estas sociedades. Y siento que todas estas prácticas que he mencionado, no es la mayoría de museos que trabajan así, ¿no?, pero sí hay varios. Entonces, estas prácticas nos sirven para darnos cuenta que una manera diferente de hacer las cosas sí es posible
y desde todos los tipos de museos. Gracias, Armando. Isabel, ¿tienes? No, pues yo creo en especial el Museo Casa de la Memoria, digamos que esos vecinos, tanto el Museo de Antioquia como el Parque Explora, digamos que lo que la trayectoria que yo llevaba en su momento de haber conocido y fundado el Parque Explora también y haber participado ahí, fue un gran referente para el proceso también, y es, sigue siendo, para el proceso de comprensión de lo que es una museología que permite interacción, no solo por ser interactiva frente a una información, sino porque también genera conocimiento en conjunto con esas personas con las que interactuamos. Entonces creo que el Museo de Ciencias ahí, que es Ciencias como Museo Interactivo, también ha sido pues un gran referente para el Museo Casa de la Memoria, y cada vez digamos que más esas sabidurías también populares o de las comunidades que están haciendo procesos de museos comunitarios y de las cuales todos los días aprendemos, ¿cierto? Porque también ahí hay unas formas de recopilar lo que se quiere contar desde, sí, por ejemplo, pues uno de la Casa Museo de Altavista, que tienen la ropa guardada que la llevaban las personas del barrio porque tiene un valor importante, todavía no está exhibida de una manera tal, pero hay como unas relaciones también que nos las muestran las comunidades todo el tiempo, que pueden ser más cotidianas, que no solo están pues en las prácticas de los museos a gran escala, sino estos museos o espacios, incluso que no necesariamente se llaman museos, pueden ser organizaciones, pero que tienen también un montón de temas que nos enseñan, incluso cómo a ser más flexibles en cómo mostrar, en cómo generar la conversación alrededor de eso que se ve. Yo creo que ahí hay pues como algo muy, muy marcado. Y en el tema, pues Armando ahora nombraba el museo como pues que necesita estar al servicio de la sociedad y que está podrido y lo demás. Yo creo que pues tanto el museo como otras entidades, digamos que el museo también nos ayuda a mostrarle a otras entidades estas situaciones. Ayer justamente hablaba con una compañera, pues no es del museo, pero del sector y del gremio, que ha pasado por museos en Medellín, en Bogotá, y me decía, yo he decidido que me voy a dedicar a hacer talleres, porque no me resisto más a estar en un cargo directivo que me place, paguen mucha plata y no poder, y hacer parte de ese sistema que tiene esas jerarquías también en cuanto a los que tienen el acceso a los recursos, al conocimiento, lo que ganan los directivos y lo que puede estar ganando un mediador, y ni siquiera nosotros en el interior del museo nos conocemos en las circunstancias en que vivimos. Entonces eso yo creo que también hace parte como de esto, de poder también conocernos integralmente pues como sociedad al interior de las instituciones, para entender también cómo generar esos procesos de equidad e inclusión. En el museo lo vivimos también, sí. Ustedes nombran unos asuntos muy interesantes, como en el sentido de cómo ese museo o la idea de museo con el que crecimos se ha ido transformando, y hoy es un museo, digamos, tanto el Museo de Artes o como el Museo de Historia tienen unas demandas y tienen desde la misma definición que está en juego en este momento en el ICOM, se está haciendo como... se está empujando, se está buscando que los museos cada vez tengan más acceso, sean más accesibles, den cuenta de las dificultades y de las luchas históricas de las comunidades excluidas. Entonces, ese tema es muy interesante y yo lo quisiera conectar porque aquí tenemos preguntas también que se nos van a ir quedando porque vamos a tener que priorizar otras. Lo quiero ir conectando con el tema de las comunidades. En ambos, en la experiencia de ambos, hemos visto que para, digamos, que los museos de los que estamos hablando hoy en esta sesión tiene una base muy fuerte, una fundamentación muy fuerte en las necesidades de las comunidades. O sea,
y de comunidades que han sido excluidas y que están en los bordes o en los márgenes o han sido excluidas históricamente. Para ustedes es muy importante y es un eje central en lo que hacen el trabajo con comunidades, ¿cierto? ¿Cómo se hace ese trabajo con comunidades? ¿Cómo creen ustedes que debe ser el trabajo con las comunidades? Ya han nombrado algo parte, ¿cierto?, de eso, pero ¿cómo creen que debe ser ese trabajo con las comunidades? Es uno de los retos más grandes. En el Museo Casa de la Memoria, por ejemplo, que trabajamos tan de cerca con las comunidades desde el origen, ¿cierto? Yo creo que todos los días, pues sigo sintiendo que nos falta más, ¿cierto? Que en realidad, pues como que hay un punto en el que cuál es el lugar del museo y cuál es el espacio que la comunidad tiene como parte de ese museo, ¿cierto? Y ahí siento que nos falta pues mucho más, ¿cierto? Porque obviamente hay unos saberes que pueden nombrar el quehacer museológico, lo museográfico, lo tal y tal, y que en este caso como que mientras más comprendamos que es un fortalecimiento mutuo el que se hace cuando abrimos esa conversación a la toma también de decisiones frente a, por ejemplo, qué vamos a mostrar en el museo este año, ¿sí? Reiteradamente, pues, la lectura del Museo Casa de la Memoria ha sido muy una lectura del contexto, de qué necesitamos o qué temas álgidos hay en cuestión y qué problemáticas podrían enunciarse, ¿cierto? Pero no necesariamente es una consulta a la comunidad para saber qué es lo que queremos mostrar, ¿cierto? Puede haber ahí otras formas también de ser más democráticos en la toma de decisiones también de alguna manera como en relación con la construcción de esos guiones, ¿cierto? Incluso pues Armando lo nombraba de la toma de decisiones frente a los espacios. Hubo en algún momento una propuesta que le hacía a tipo lo que estaba contando Armando a una de las direcciones, ¿por qué no dejamos este espacio que la comunidad sea la que lo agende, que lo habite, que defina qué es lo que quiere hacer? Y digamos que hay un montón de trabas, hay veces institucionales que se han ido destrabando, ¿cierto? En la medida también que pasa el tiempo y como en las lógicas del poder confiar en que una comunidad lo habita sanamente y lo disfruta y digamos que no todo tiene que ser pues bajo un guión que está aprobado por el museo como validador de qué también en qué momento, ¿cierto? Entonces ahí hay una pregunta como por esa forma de crear el vínculo todo el tiempo y cada vez siento que más, ¿cierto? Porque incluso también Armando, por ejemplo, que nos asesora en el Museo Casa de la Memoria, hace poco nos recomendaba pues unos espacios de co-creación con la comunidad, que los tenemos para ciertas cosas, pero para otras como, bueno, el diseño expositivo, cómo lo trabajamos en donde la comunidad también tenga más injerencia en ese diseño, ¿cierto? Que pueda opinar también frente a esos procesos. Y creo que pues es cada vez como que más la forma de entender que esas voces también pueden crear más allá de lo que uno ya ha creado, creyendo que ha creado mucho con la comunidad, ¿no? Siempre habrá como unas posibilidades mayores incluso de darle más autonomía y ser un poco más un espacio que acompaña, que está ahí en ese proceso, es que escucha, ¿cierto? Que ayuda también en esa escucha como atenta a encontrar los elementos que de pronto para ellos han sido pues más protagónicos y a buscar volcarlos ahí como lo importantes que son para estas comunidades, ¿cierto? Y que obviamente tiene el reto que es que el museo no solo se hace para esa comunidad, ¿cierto? Se hace para aquellos que van a visitar y tienen que también entender eso, que de pronto la comunidad va a decir esto rojo, no sé qué tal, pero también hay una labor de interpretación, de mediación, que también puede ser construida en conjunto, tanto con la comunidad como con los mediadores. Armando, ¿qué quisieras complementar a la respuesta de Isabel? ¿Cómo sí trabajar con la comunidad en un museo? Pues, bueno, esta es una pregunta súper grande y podríamos hablar horas y horas y días, yo veo de esto.
Pero sí, ya digamos, algo, digamos, sí. Central, algo que tú creas que es sí. Fundamental, sin lo cual no se puede trabajar con comunidad. Sí, no, y creo que hemos hablado ya de varias cosas. Isabel ha mencionado bastante también. Yo creo que algo que es muy, muy fundamental de entender cuando trabajamos comunidades es que no es un trabajo fácil. O sea, eso ya es de entrada, que no es un trabajo fácil. Es un trabajo en el que hay que estar listos a que no todo el mundo va a quedar contento, porque es un trabajo de compromisos, ¿no? Y esto es algo que yo se lo oí a Marilia y cuando le dijo fue como, es exactamente eso, es como, dice, cuando yo trabajo con comunidades, yo voy y yo digo, bueno, ahora vamos a estar todo listo porque nadie va a salir contento. Si alguien sale contento es porque no hemos hecho buen trabajo. Porque es un trabajo de compromisos, ¿no? Es un trabajo de entender, como decía Isabel, ¿no? Que hay que entender entre todos que es un jalar, es un venir, es un llevar, y esto. Entonces, por ejemplo, hay que entender que las comunidades tampoco no son monolíticas, están divididas dentro de ellas mismas, ¿no? Hay gentes que piensan de una manera. Cuando trabajamos con un grupo dentro de una comunidad, este grupo no representa a todos los miembros de una comunidad. Eso es importante también, ¿no? Porque a veces ponemos mucho peso y mucha carga sobre estas personas que están trabajando con nosotros, de que deben de representar la comunidad, que tienen que decirnos qué es lo que piensan. Y no es así, sino que estar conscientes también de eso, que con quienes estamos trabajando tienen su historia personal, su parte de la historia de la comunidad, no toda la historia, sino que, como decía Isabel, también hay muchísimas de verdades diferentes y cada persona tiene una parte de esta verdad, ¿no? Y de hacerlo todo juntos logramos hacer algo más grande. Nunca vamos a tener una imagen perfecta de lo que es la verdad. Y creo que esto también es importante de hablarlo cuando hacemos trabajo comunitario. Otra cosa importante, entender también, no tenerle miedo a las historias que se contradicen. O sea, poder presentar historias que son contradictorias también es importante, porque son parte de esas múltiples verdades, ¿no? Bueno, creo que ustedes lo saben mejor que nadie en Colombia, ¿no? Justamente como Isabel iniciaba, diciendo que no es todo blanco o negro tampoco por ejemplo, en la historia de Colombia y del conflicto y de todas las violencias que existen en Colombia, ¿no? Esto también es importante. Técnicas, cosas más técnicas ya también, por ejemplo, es siempre tener en cuenta, la primera pregunta es, ¿por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo este proyecto? ¿Y cómo se va a beneficiar la comunidad? ¿A quién va a beneficiar? ¿Va a beneficiar más al museo o va a beneficiar más a la comunidad? Y eso siento que es bien clave, porque tendemos siempre a tratar de hacer proyectos que van a subsanar nuestras metas, nuestras necesidades, ¿no? Entonces estamos trabajando con plazos, estamos trabajando con esto y ponemos presión en las comunidades sin pensar cómo ellos se van a beneficiar. Algo que yo siempre pongo de ejemplo es, por ejemplo, nosotros recibimos un salario por el trabajo que hacemos, ¿no? Como profesionales de museos. Los museos, los que cobran, reciben también entradas, reciben visitantes. Todo el mundo se beneficia de esto. Pero ¿cómo se benefician las comunidades de darnos sus historias? Porque además, no solamente nos estamos beneficiando de eso, sino que la comunidad además, si están como consultores y esto, los estamos haciendo trabajar para nosotros. O sea, la experticia, quienes son expertos en las historias que nos están dando, son ellos y ellas, ¿no? Los miembros de estas comunidades. ¿Y por qué no valoramos esta experticia de la misma manera en que valoramos nuestros conocimientos? Entonces, esa es otra cosa importante, que es tratar siempre de remunerar las personas que están trabajando comunitariamente con nosotros, ¿no? De valorar esa labor y esa experticia que traen, de poner al mismo nivel los conocimientos académicos, los conocimientos de los profesionales de museos y los conocimientos de las comunidades. O sea, romper esas jerarquías de solo privilegiar el conocimiento académico es bien fundamental cuando trabajamos con comunidades. La sostenibilidad de las relaciones, que ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, no llegar solo de paracaidistas y desaparecernos, sino que continuamente, yo creo que eso lo hacen muy bien en Casa de la Memoria y en Museo de Antioquia, de realmente establecer relaciones donde uno continúa. Por ejemplo, yo tengo relaciones de ya más de 10 años con los trabajadores migrantes, por ejemplo. Yo regreso a México, regreso
a Guatemala con otras comunidades que he trabajado allá, o estoy siendo pendiente, ahora por ejemplo la pandemia no me ha dejado, pero estoy pendiente de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita, o sea, como decía también, o sea, dejar esas divisiones de ellos y nosotros, ¿no? Sino que realmente empezar a trabajar juntos, hombro con hombro, como dice Pablo Freire también, ¿no? Entonces, yo siento que estas son como lecciones que por lo menos yo he ido aprendiendo en el camino, y de hacer muchos errores también, ¿no? Porque no todos somos perfectos, nadie nace aprendido. Entonces, en todas estas relaciones, sí, la ética es otra cosa que yo siento que es importante. Definir un marco ético de cómo vamos a trabajar con estas comunidades, no solamente desde el museo, sino que traer estas comunidades y desarrollar estos marcos, estos lineamientos éticos juntos para ver cómo se va a beneficiar. Siento que esas son lecciones que yo pienso que son importantes. Y pues podría hablar más, pero creo que con esas por ahí tenemos. ¿Qué pasa cuando, y esta ya es una pregunta de nuestros estudiantes de Yolima, qué pasa cuando la comunidad dice que no quiere un museo, cuando se le consulta a la comunidad sobre un proyecto o sobre la creación de un museo y la comunidad dice que no quiere o que no está de acuerdo con lo que está proponiendo el museo? ¿Qué creen ustedes que se hace ahí o cómo se podría eso manejar? Yo creo que hay que escuchar, hay que hablar, ¿cierto? O sea, la comunidad no es, también porque, digamos que con el Museo Casa de la Memoria, en un momento hasta pasó eso, ¿cierto? La comunidad decía, yo quiero una casa, pero había otra parte de la comunidad que también decía, pues, debía ser un museo, porque también, y cuando empezamos a entender que es que hay que preservar, hay que, entonces, yo creo que la comunidad diga, no quiero un museo, no es algo, pues, como, pues como no me extraña, ¿cierto? Es entender qué es lo que quieren y por qué, y si saben qué es lo que genera un museo, porque también la comunidad puede tener una percepción de lo que es un museo diferente, y de pronto quieren un centro cultural, pero resulta que el centro cultural también lo puede tener el mismo museo y generar dos cosas de ese tipo. No sé si me entiendes, como que yo no dejaría como estas cosas como a ser blanco o negro, sino a poder propiciar esas conversaciones profundas, difíciles, hay veces, ¿cierto?, que implican también como desencajes y temas como para poder entender y escuchar las necesidades de la comunidad finalmente, porque ahí hay, ¿quién más que el que vive el día a día su territorio para decir también en relación con qué, ¿cierto? No quiero decir pues que no llevar el museo, o eso es, depende de muchísimas situaciones, pues también, porque entonces hay lecturas externas que pueden ser también propicias muchas veces. Entonces creo que lo principal es la conversación, no parar esas conversaciones. Sí, yo creo que justamente, o sea, las relaciones que se crean es lo importante, ¿no? Hablando, y aquí desde el ejemplo de Suecia, o sea, el propósito de crear ese espacio antes de siquiera crear un museo o lo que fuese, ¿no? Era el propósito de crear esas relaciones para determinar si se quería hacer un museo o no, o de determinar qué tipo de proyectos se querían hacer o no. Yo siento que cuando uno se llega a conocer bien con una comunidad, comunidades, con un grupo de personas, es más fácil encontrar un consenso, ¿no? Llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que es mucho más fácil a poder estar de acuerdo si se va a continuar con un proyecto o si el proyecto se transforma en algo más, que también es válido, ¿no? Porque no todo el tiempo, o sea, lo que importa aquí es no llegar, como muchos museos hacen también, que llegan con un proyecto ya armado, con una idea de lo que quieren hacer y van a hacer una consulta, supuestamente con la comunidad, pero lo único que quieren es decir un sello de aprobación, ¿no? Pero no tener realmente a la comunidad en consideración a lo que se va a decidir. Yo creo que ahí es donde realmente es la clave de estas cooperaciones, ¿no? Es de realmente establecer estas relaciones y ver qué es lo que se quiere hacer juntos, juntas. Pues ya sea un proyecto, sea una exposición, sea una mediación, sea un museo. Yo creo que eso se va, cuando se establecen estas relaciones,
uno se llega realmente a tener ese entendimiento, esa relación en donde uno ya puede decidir si sí o no, y está bien no continuar con un proyecto. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, el New Museum, el nuevo museo en Nueva York, se creó un museo que supuestamente también iba a ser en un barrio que es supuestamente con problemas sociales y todo esto, se crea, se hace este proyecto supuestamente para alcanzar las comunidades de este barrio donde está localizado, se construye, no se consulta con las comunidades, y se construye, se impone, y las comunidades nunca han ido, o sea, las comunidades no van, por eso, porque hay un rechazo realmente, de, o sea, ni siquiera me preguntaste, o sea, no queremos. Y ahí, por ejemplo, el año pasado, el New Museum estaba haciendo programaciones por primera vez en los 2-3 años, no me acuerdo cuánto tienen de existir, que supuestamente querían incluir a la comunidad, ¿no? Y que eran supuestamente un proyecto con la comunidad tal cual. ¿Y qué hace la comunidad? Se van y se manifiestan en frente del museo, protestas, diciendo, nosotros no pedimos este museo, nosotros nunca quisimos este museo, porque ahora ellos están pensando que vamos a ser parte de estos proyectos que están planeando, si nunca nos han consultado. Entonces, realmente, o sea, esto se puede evitar, como hemos dicho, ¿no? O sea, de realmente empezar desde el principio. Yo siempre ocupo la relación de, como en inglés decimos, dating, ¿no? De que vamos a hacer un proceso de citas, de empezar a salir y conocernos. Y a veces en este proceso de las citas nos damos cuenta que realmente tal vez la relación no funciona o no va a funcionar y nos separamos y hacemos cosas diferentes. Y eso también está bien, porque no todas las comunidades van a querer trabajar con nosotros. Y eso también hay que respetarlo. Entonces yo creo que un poco por ahí. Bueno, Manuel, otro estudiante, Manuel Salvador, hace 3 preguntas muy relacionadas. Manuel, ¿las quieres hacer tú directamente? ¿Quieres escoger una o las quieres hacer directamente? ¿Una de las preguntas? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Manuel, sí te escuchamos. Bueno, una de mis preguntas es, ¿cómo integrar esas nuevas narrativas en los museos de la memoria o de derechos humanos, donde la participación de las comunidades es más activa, cierto? Ustedes nos han hablado, pues, esta tarde de ese cambio que en ese cambio, pues, que existe ahora, pues, como en los museos, pero que muchas de esas historias siguen quedando, pues, como bajo la sombra, cierto. Muchas historias de esas quedan, pues, como no reciben, pues, como la luz, el enfoque, el micrófono, no se visibilizan. Yo creo que hay algo, Manuel, importante, y es que hay algunas historias que no se visibilizan porque también pueden ser difíciles de nombrar para las mismas personas o para las comunidades. Entonces, en ese sentido, como el tema del tratamiento ético de esos testimonios y para qué las quieren contar, pues es algo fundamental, ¿cierto? Porque puede que yo dé mi testimonio y que lo quiera tener para un proceso, no sé, de verdad, pero lo quiera dar solamente para un archivo privado, ¿cierto? O lo quiera dar para visibilizarlo, o incluso lo quiera dar para visibilizarlo, pero otros piensen que al visibilizar ese relato, esa persona puede estar sufriendo algún tema, pues, como de seguridad, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues, te entiendo igual la pregunta, como justamente como esas historias que quizás sí quieren y sí podrían ser contadas sin generar estos problemas de seguridad que pueda haber, pues, o que pueden trabajarse también desde esa conciliación también de las definiciones éticas, como lo nombraba Armando, como delineamientos éticos construidos con la comunidad, digamos que hubiera los que sí y que no están siendo visibilizados, ¿cierto? Ahí, pues, ahí hemos utilizado nosotros, pues, hay metodologías de conversación que, pues, pueden ser o grupos focales o entrevistas o talleres que incluso pueden, pues, propender como por espacios de creación en donde en el diálogo colectivo se empieza a construir y a tejer una forma de nombrar que también permite que la conversación sea más fluida con aquellos que quizás no hablan tanto, ¿cierto?
que, porque también pasa eso, hay voces que no, no son tan escuchadas porque no, no quiere decir que no tengan nada para decir, ¿cierto? O porque están en una escucha más atenta o porque no, no necesariamente quieren nombrarlo o no, simplemente no, no se hablan, ¿cierto? Entonces no necesariamente es desde la visibilización del museo como tal, sino también de que esas voces se expresen, ¿cierto? Y ahí pues puede haber espacios también de confianza que se construyen con el museo o con otras entidades pues culturales que permiten que eso aparezca y que al estar estas entidades con, como escucha atenta, si bien pueden ser palabras un poco más en entredicho, pues se empiecen a identificar. Sí, completamente de acuerdo también con lo que dice Isabel, y yo quiero agregar tal vez algo más, que es la cuestión del poder, y es quién tiene el poder dentro de las instituciones, quién cuenta las historias, quiénes son los curadores, quiénes toman estas decisiones, ¿no? Históricamente, la distribución del poder dentro de los museos ha sido muy desigual, muy injusta. Entonces, si no, por ejemplo, si no tenemos personas afrodescendientes, curadoras, curadores, que están tomando las decisiones, que están porque son las personas que están dentro del museo son quienes deciden qué historias se van a contar al fin del cuentos, ¿no? Al fin del día. Si no tenemos personas afrodescendientes, personas indígenas que están tomando esas decisiones, o sea, ¿qué historias van a ser priorizadas? O sea, desde ahí es lógicamente, ¿no? Por ejemplo, un caso casi, no local, pero un caso nacional, la historia de Popayán, ¿no? Y que acaba de suceder ahora, en derribar la estatua del conquistador. O sea, ¿por qué está el pueblo levantándose? ¿Por qué están protestando? Porque su historia no ha sido contada. ¿Y quiénes están en el poder? Entonces, eso para mí es uno de los elementos que tenemos que realmente empujar a las instituciones para que cambien. El contexto acá en Norteamérica, ¿no? Todo lo que hemos pasado desde este verano. Nosotros, por ejemplo, en Canadá, cuando yo era curador del Museo Canadiense de Derechos Humanos, yo era uno de dos curadores de minorías visibles en todo el país. Entonces, de todos los museos nacionales. Entonces, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, ¿quiénes van a contar las historias? No había ningún afrocanadiense de los curadores de los museos nacionales, que somos quienes creamos estas historias, ¿no? Y además, estamos nosotros dentro de las instituciones, siempre recibimos resistencia. O sea, yo decía, por ejemplo, es que tenemos que contar esta historia de tal y tal y tal manera. Me decían, pero no, ¿por qué? Así no se hace. O de esa manera no. O, por ejemplo, la curadora indígena, que estaba la primera curadora indígena del Museo Canadiense de Derechos Humanos, decía, con el apoyo de todas sus comunidades, la historia de lo que ha pasado acá en Canadá es un genocidio contra el pueblo indígena. El museo no la dejó. El museo le prohibió que usase la palabra genocidio. Él renunció por eso, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones regresan siempre al punto del poder. ¿Quién está en el poder y quién toma esas decisiones? Entonces, todo, por ejemplo, el activismo que nosotros hemos llevado a cabo desde este verano ha sido para hacer espacio en las instituciones aquí, totalmente dominadas por blancos. No es diferente, ¿no? En Colombia ni en Latinoamérica. Hacer espacio para voces diferentes, para personas diferentes que puedan trabajar en estos espacios y tomar esas decisiones. Mientras no cambiemos quien trabaja dentro de las instituciones, no vamos a ver esas historias representadas de manera justa, porque se pueden contar las historias también, ¿no? Pero pueden ser la representación. Yo ya ni siquiera pienso en la representación, porque para mí la representación no es suficiente. O sea, es una participación significativa en la que tenemos que buscar, porque podemos tener las historias representadas en las paredes, pero no dicha como el ejemplo que acabo de decir, ¿no? Podemos hablar de las escuelas residenciales indígenas y hablar de los beneficios que se llevaron los niños indígenas de Canadá, cuando realmente esto fue un genocidio, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones siento yo que regresan siempre al poder. Manuel también nos hace, les hace la pregunta acerca de la propuesta de un museo itinerante.
¿Es posible en la pandemia pensar en un museo itinerante? Perdón, yo quiero también, pues sí, es posible pensarlo, sabiendo pues que estamos en una situación de estas, pues, y que el cuidarse, sostener, manejar las distancias, ¿cierto? Estar resguardados, todo ese tipo de cosas, pues van en poder de alguna otra manera, pues como conservar la vida y la salud. Pero lo digo es en el orden de una propuesta colombiana del sur de Bolívar, que es el Mochuelo, ¿cierto? No sé si Isabel conoce la propuesta y el señor Armando, ¿cierto? Que es un museo itinerante para 16 municipios, ¿cierto? Sí. En una zona muy golpeada en Bolívar y Sucre, que pues hasta también tuvo pues en algún momento eco, creo que fue en el mes de marzo, pues que inauguran, porque este señor Acevedo, pues el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues tiene pues como, hace pues como una burla, una cosa muy irresponsable frente al nombre que se le da a esta Casa de la Memoria o a este museo itinerante. Sí, de hecho, el Mochuelo, de hecho, tiene una, pues una característica también, es como la posibilidad de ser muy abierto. Yo creo que depende mucho también como del tipo de experiencias y dispositivos que uno lleve a itinerar, ¿sí? Digamos que uno de los retos, pues, en esta pandemia, obviamente, ha sido el poder interactuar con las comunidades, no solo en espacios virtuales, sino también en espacios físicos y generar espacios de encuentro con ellas, porque digamos que ya el asunto no es de un tiempo recogimiento y de preservación, sino que ya la vida misma está como en este ámbito y en este ambiente, ¿cierto? En Colombia específicamente, pues, si uno ve, todo el mundo va al centro comercial, al mercado, ¿cierto? Se han abierto ya las políticas para poder acceder a teatros, a eventos, pues, de menos de 50 personas, ¿cierto? Entonces, digamos que así como puede haber protocolos para el tema de cultural en otros ámbitos, digamos que también para el tema museístico de exhibiciones, sean itinerantes o no, pues podría manejarse, ¿cierto? ¿Qué tipo de exhibiciones? Quizás la interacción con los elementos en menor, justamente la disposición permite esas distancias entre unos y otros, o las formas y el ritmo que marque el recorrido también puede permitir como que no haya encuentros frontales, ¿cierto? Hay algunos elementos de señalética, elementos que yo creo que podrían ser también como traídos a la experiencia para poder tener experiencias expositivas itinerantes. Incluso si uno piensa, pues puede ser incluso hasta positivo, ¿cierto? Porque quizás para llegar a un museo que va a estar abierto, porque ya hay también momentos en los que los museos abren, una persona tenga que tomar transporte o cruzar muchas calles y vías con otras personas alrededor, o tener como más contactos para llegar hasta allá que si está en su propio entorno barrial, por ejemplo, ¿cierto? O escolar, porque también los niños van y digamos que algunas de las itinerancias que realizamos nosotros, por ejemplo, son a instituciones educativas o carcelarias que incluso ya han sufrido el COVID y ya pues las personas que están al interior de la cárcel pues ya pasaron por eso, ¿cierto? Entonces que también permitiría pues como, yo diría que es posible, ¿cierto? Que hay que mirar también bajo qué criterios, pero que es posible, claro. Sandra tiene una pregunta que está muy relacionada con el propósito de este curso. Gracias, Vero. Sí, es que, bueno, primero quisiera dar las gracias por esta charla de hoy, por abrirnos a ese universo que son los museos. Ya pues con Verónica hemos aprendido mucho, pero creo que hoy se ampliaron aún más esas posibilidades. Y a mí me interesa mucho que conversemos precisamente sobre las posibilidades de conexión de esas tres instituciones, los museos, los archivos y las bibliotecas. Y quisiera saber si en esa experiencia de trabajo que ustedes tienen,
¿Han hecho provecho, han hecho uso de archivos y bibliotecas, o cómo ha sido ese contacto para trabajar esa interacción, o cómo lo creen posible en el futuro? ¿Cómo vincularnos de manera más directa? ¿Cómo hacer ese tránsito? Los archivos y las bibliotecas son increíbles y creo que los museos no podrían existir tampoco sin ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, para empezar con el caso del Museo de Derechos Humanos acá en Canadá, el museo, como dije, bueno, se creó desde cero, no se creó con una colección física de objetos, sino que se creó alrededor de una colección de historias orales, ¿no? Entonces, el museo creamos el propio archivo, ¿no? Para poder resguardar las historias orales dentro del museo. Algo que fue muy interesante fue que nosotros empezamos a usar nomenclatura diferente de la manera en que se clasifican generalmente las colecciones de museos, ¿no? Empezamos a utilizar lenguaje de derechos humanos, porque muchos también de la nomenclatura que se usa tradicionalmente en las clasificaciones de museos son o racistas, o sexistas, o transfóbicas, o todo eso. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, ¿no?, con esto. Además, los archivos, las colecciones, eran creadas con las comunidades. Muchas de las historias orales eran hechas por las comunidades. También había muchísimas cuestiones de cómo dar acceso, ¿no?, de que todo esto, bueno, muchísimas cosas del archivo que se creó dentro del museo. También se creó una biblioteca especializada en derechos humanos también. Pero aparte de los recursos internos de archivos y de biblioteca del museo, por ejemplo, como el museo no tenía una colección grande, significante de objetos, de artefactos físicos, una colección análoga, ¿no?, sino que era una colección digital, nosotros dependíamos increíblemente en los archivos de alrededor del país y archivos internacionales para poder pedir préstamos de estos objetos valiosos, ¿no? Porque la gente igual van a los museos y quieren ver estos objetos. Hay poder en el objeto, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo que yo hacía en el Museo Canadiense de Derechos Humanos era pasarme de archivos en archivos, buscando todo lo que... La biblioteca y los archivos nacionales de Canadá, increíbles. Yo era súper privilegiado que a mí me abrían los tesoros de Canadá, que habían fundado, digamos, el país, todo esto. Yo tenía acceso a cualquier archivo del país, ¿no? En las universidades, en las bibliotecas, en todas partes, justamente para poder crear estas exposiciones. Sin estos recursos, el museo no existiría, y muchos museos no existirían sin el apoyo de estas instituciones, ¿no? Las bibliotecas, aparte de la programación que las bibliotecas pues ya hacen individualmente, yo creo que las bibliotecas están haciendo programación que muchas veces va muchísimo más allá de lo que los museos pueden hacer. Las bibliotecas están muy conectadas en sus comunidades, están trabajando con personas mayores, hacen un trabajo formidable, particularmente las bibliotecas en los países nórdicos de Europa son increíbles. Una programación que los museos allá ni sueñan con lo que las bibliotecas están haciendo. Entonces, siento yo que muchos de los beneficios que los museos pueden tener y que yo he aprendido es de mirar lo que las bibliotecas están haciendo. Hablamos ya de los ejemplos entre museos también, o de tomar esas prácticas, pero no solamente es tomar ejemplos de los museos, también tomar ejemplos de las bibliotecas, porque las bibliotecas, bueno, bibliotecas en Colombia también hacen cosas muy increíbles, ¿no? Entonces, siento que esto es algo increíble. Los archivos en respecto a los museos de derechos humanos en particular son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, los archivos pues guardan evidencia, que además puede ser utilizada no solo en los museos, pero puede ser utilizada también en el sistema jurídico para traer la verdad, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad está conectado muy íntimamente a los archivos. O sea, el derecho a la verdad, que a mí me encanta hablar de derecho a la verdad, y mucho más en el contexto colombiano, ¿no? Y el derecho a la verdad, se reconocido como tal por las Naciones Unidas, se origina de, o se celebra, el día del asesinato de Monseñor Romero, ¿no?, en El Salvador, que es
digamos, el detonante de la guerra civil en El Salvador, y de ahí viene el derecho a la verdad, el derecho de las víctimas y de las y de los familiares de las víctimas a conocer la verdad, que de nuevo, está relacionado al poder estatal en tratar de borrar y de destruir esos archivos, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, los archivos de la policía los encontraron, y lo primero que se hizo era crear un movimiento internacional de apoyo para que esos archivos no fueran destruidos, porque era lo primero que iban a tratar de hacer. Y luego ahora están en el proceso de tratar de crear un museo alrededor de estos archivos nacionales de la policía, ¿no? Hay tantos archivos increíbles. En Suecia se trató de hacer también un archivo, va a ser un archivo de, por ejemplo, aquí va a estar asociado al proyecto del museo este, un archivo de colecciones en peligro alrededor del mundo, porque muchos de los defensores de derechos humanos tienen sus propios archivos, pero a veces es muy peligroso guardar los archivos ellos mismos, o los archivos, lo vimos en Brasil también, ¿no? Con la elección de Bolsonaro, que inmediatamente trató de ir y destruir muchos de los materiales de los archivos, pero en Suecia la idea era justamente eso, de buscar y de hacer, digamos, una red de estos archivos que están en peligro alrededor del mundo para que pudieran ser alojados en el archivo en Suecia, en el archivo de estos derechos humanos. No para que el archivo lo adquiera y y sea extractivista, ¿no? Y se quede con ellos, sino que solamente para que mientras el peligro pueda pasar, para poder tenerlos allá y luego regresarlos. Entonces, sí, los archivos, las bibliotecas, no, igual, podría hablar mucho, pero es algo que le debemos muchísimo nosotros como profesionales de museos a las bibliotecas y a los archivos. Y también aquellos que hemos vivido, pues, violaciones de derechos humanos, le debemos muchísimo a los archivos en ser testigos de estas violaciones y en poder estar ahí y presentarse como estos testigos durante procesos judiciales locales, nacionales, internacionales también. Para complementar esa pregunta de Sandra, me gustaría preguntarle a Isabel sobre precisamente el trabajo en la museografía con los archivos y con los documentos. ¿Cómo es ese trabajo con los documentos y con los archivos? ¿Cómo se proyectan en una exposición? ¿Cómo se dinamizan? Bueno, hay muchos tipos de archivos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezar por eso? Para el museo han sido muy importantes los archivos personales que estaba nombrando Armando. Entonces, hay un trabajo que puede estar incluso relacionado con los álbumes sociofamiliares, en donde ahí hay un archivo, una catalogación, pues obviamente, de sus fotografías, de sus momentos, que también es absolutamente importante. Ahí hay muchos procesos, pues, de trabajo que pueden hacerse para construir archivo en conjunto con las familias, ténganlo o no lo tengan, porque muchas veces el archivo físico ya lo han perdido, ¿cierto? Entonces también puede tratarse un poco como de volver a buscar esas imágenes, cómo reproducirlas a través de otro tipo de herramientas, o del collage, o del dibujo, del recuerdo, o de incluso del hacer modelos, maquetas, ¿cierto? Elementos que permitan generar ese nuevo archivo. Hay otros archivos que tienen que ver más con esa búsqueda de la verdad, por ejemplo, el tema de las personas dadas por desaparecidas, ahí pues las familias y las organizaciones de víctimas tienen archivos muy importantes personales y de la organización, en donde también aparece pues como un montón de momentos de la búsqueda del ausente, tanto desde el reconocimiento del hecho, en qué contexto está hecho, y el tener que ir al archivo, por ejemplo, o a la hemeroteca, o a los archivos pues como de la nación o archivos públicos para poder acceder a un registro de archivo de prensa que me permita decir que este hecho sucedió en un lugar y pueda ser reconocido como parte de un momento del conflicto es fundamental, ¿cierto? O como también esos que aparecen después como los registros fotográficos de las prendas que delatan que una persona finalmente es encontrada como ya pues en su lugar pues de muerte o trasladado o no, pero que se encontraba como reconocida como la persona que estaba en un momento de búsqueda, ¿cierto? También pues
archivos que puede, quizás no están relacionados con quién es esa persona, porque pueden ser en registros de espacios donde ha habido muertes más masivas, ¿cierto? Pero que también son pues fundamentales e importantes para esas comunidades, incluso elementos en la escombrera, por ejemplo, acá pues que está tan cerca, donde todavía no hay los reconocimientos de muchos de los cuerpos que la comunidad dice que están ahí, pero finalmente esos archivos fotográficos, esos registros de lo que aparece ahí o como denuncia también, son archivos tanto del antes como del después, del momento de la protesta, del significado que tienen. Hay archivos que se van formando, digamos, al mismo tiempo posteriores a ese, a esos otros archivos, y que también, pues en el caso del Museo Casa de la Memoria, también van constituyendo un acervo que es la colección, ¿cierto? Los momentos en los que también hacemos estas mesas de trabajo donde conversamos, ahí hay una serie de archivos orales que también se convierten pues como en parte de los procesos expositivos, y digamos que la integración ya con el CRAM, por ejemplo, como centro de documentación, y la posibilidad de habitar ese espacio también como un espacio que se rompe, en el que la exposición y el archivo se integran, ha sido pues una búsqueda desde el proyecto museológico, donde digamos un poco sacar el archivo a la vida que tiene, o construirlo también como con las propias comunidades y entenderlo como un archivo vivo que también está en pie de interpretación, que también está, digamos, en esas voces y en esa vida que está en las personas que no necesariamente son archivos, sino que hacen parte de ese relato, pues se convierte en algo fundamental en lo que hacemos desde el Museo Casa de la Memoria, por ejemplo. ¿Cierto? Yo creo que el archivo entendido también como un espacio que expande todo el tiempo, desde, o sea, la imaginación frente a una sola imagen que nos lleve el archivo o a un solo documento es ilimitada, ¿cierto? Y ahí como que no, el archivo nos propone un acto de creación en relación con lo que se quiere mostrar o potenciar de él, ¿cierto? Para contarle a otros, pero al mismo tiempo es pues obviamente la preservación, que es, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué le va a quedar a los otros, cierto? Que quizás de lo que estamos hablando hoy, pues pueda ser necesario preservar para el mañana, o de lo que se habló antes, preservar también para el mañana. Entonces, ahí hay algo. Y bueno, ahora mencionaba Armando, también esos archivos que de pronto los tienen las familias o los defensores o los líderes de derechos humanos, y que pueden estar mejor en otro lugar, pues es algo que vivimos también en el espacio del museo. Esta semana justamente se recibió un archivo personal en el caso de una líder de la Comuna 13, y hoy, ahorita justamente estaba entrando a esta sesión cuando recibo un WhatsApp que dice que hay un atentado contra una persona que no sabemos, pues no sé todavía quién sea, contra una líder de la Comuna 13 asociada a la misma agrupación que manejaba este archivo. Entonces es un tema pues en este tiempo pues que es muy importante también, como la alianza entre las instituciones y las personas que tienen los archivos pues personales, sobre todo los defensores de derechos humanos, que están silenciados. Y en casos de silenciamiento sí que nos hemos encontrado también, porque buscando temas de archivos audiovisuales de la época, el periodo de la violencia más álgida en torno al narcotráfico en los 90s, 80, 90s, sí que encontramos archivos vetados, ¿cierto? Hay un documental transmedia que pueden ver en la página del museo, se llama Ruta 60, y está hecho con base en los archivos de las fuerzas pues armadas del ¿cómo lo nombraría yo? Sí, del ejército colombiano, ¿cierto? Y pues como en relación con las memorias también de las comunidades que habitan el tránsito de la Ruta 60, que es la autopista Medellín-Bogotá, y está basado ese documental en un material de archivo, justamente. Bueno, muchas gracias a Isabel, Armando, por participar en esta conversación. Ha sido muy enriquecedor pues escucharlos a ustedes y sus experiencias, y nos queda como una gran pregunta y
que seguramente vamos a seguir abordando en lo que queda del curso, por ese vínculo y esa relación con las comunidades, eso que sustenta también las instituciones de la memoria. Seguramente esa pregunta la tendremos que asumir dentro del curso. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias.